George. Marta. Hoy presentamos El Comediante. George, ¿sabes lo que me gusta de la comedia? Que es difícil, pero cuando se hace bien, es tan divertida. Ay, la comedia no es tan difícil, Marta. Yo sé un chiste. ¿Qué obtienes cuando cruzas una cáscara de banana con otra cáscara de banana? ¿Qué, George? Una cáscara de banana. ¿Muy grande? No, no, espera. No. No es así. Espera, me lo sé. ¿Qué obtienes cuando cruzas una cáscara de banana con otra cáscara de banana? ¿Consigues dos cáscaras? ¡Un par de patines! ¡El chiste es un par de patines! ¡Eso es! ¿Un par de patines? Muy bueno, George. ¿Ves? Los chistes son fáciles. Conozco un millón de chistes. ¡Oiga! ¿No puedo entrar? Sí, pero deje de hacer ruido. George, Marta, por aquí. Beban un poco de la bebida enorme que traje. Es tan grande que podría nadar en ella. ¡Qué gracioso, Oscar! Vamos, salta y toma una pajilla. Pero no tengo mi traje de baño. Damas y caballeros, bienvenidos al espectáculo de Jay. Reciban con aplausos al anfitrión de esta noche, Jay Reno. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al espectáculo. Buenas noches. No les tocaremos la campana, es noche de aficionados, así que traten de ser amables con los actores, porque algunos están tan asustados como liebres. De hecho, son liebres asustadas. ¡No entiendo! La primera actuación es de un dúo de aquí de Happy Palms. Y si me preguntan, estos dos hacen una pareja extraña, lucen como una pareja de un par de dos. Por favor, den la bienvenida a Duke y a Anton. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Saben? No sabía cómo llegar esta noche al club, así que le pregunté a un oficial de policía la dirección y dijo, ¡solo huele! ¡Y eso hice! Yo no sabía que si se lo proponía a Duke fuera tan gracioso. ¿Cuál es el objeto de comer? Le toma tanto tiempo a la comida llegar al estómago que tengo otras cosas que hacer. ¿Funciona esto? El micrófono funciona, pero tú no. Oye, estamos trabajando, chuleta de cerdo. Sigue, Anton. ¿Han estirado su cuello y los ha golpeado algún ventilador en el techo? ¿Nadie? ¡Auch! Eso es de morirse de risa. Pero, ¿sabes? Nunca nadie pensó que llegaría a nada. Decían desde antes de nacer que yo era un ave de mal agüero. Gracias. Buenas noches. ¡Aplaudan a esos locos! ¡Sí que están locos! Pero déjenme decirles que el alto tenía el tiempo hasta el cuello. Bien, eso nos trae a la parte favorita de la noche cuando invitamos a alguien del público a que suba y pruebe su suerte. Es una parte del programa que nos gusta llamarle patos sentados, sin ofender. George, ¿por qué no lo intentas? ¿Quién? ¿Yo? Sí, George. Acabas de decirme lo fácil que es la comedia. Eso fue antes de ver a Duke y Anton. Vamos, George. Será divertido.
para ustedes. George, solo se vive una vez. Anda, ve, podría gustarte. ¡Nadie! ¡Suban! Voy a extinguirme aquí arriba. Yo lo haré. Muy bien, ahí está un sujeto con agallas, ¿eh? Y tiene agallas por kilo. ¡Suba, amigo! ¡Bien, George! ¡Tú puedes! ¡Bien, George! ¿Y cómo se llama el valiente? George. Bien, damas y caballeros, escuchemos a George. Gracias. Oh, ¡cielos, qué fuerte! ¡Ah, sí! ¿Cómo se le dice a un hada que nunca se ducha? ¡Apestosa! Y desde luego, ¿saben cómo dormir a un bebé astronauta? ¿No lo saben? ¿No? ¡Meciéndolo! ¿Nunca han oído de los dinosaurios que chocaron entre sí? ¡Vaya! ¡Fue una ruina tiranosáurica! ¿Saben cómo se le dice a una ballena que habla mucho? ¡Parlanchina! ¡Esperen, esperen! ¿Saben lo que comen de almuerzo los monstruos marinos? ¡Peces y barcos! ¡Bien, se acabó el tiempo! ¡Un aplauso! ¡Es un millón de chistes! ¿Qué consiguen cuando cruzan una cáscara de banana con otra cáscara de banana? ¡Un par de patines! ¡George! ¡George, amigos! ¡En juego! ¡Bravo! Marta, ¿me viste? ¡Ay, estuviste maravilloso, George! ¡Maravilloso! Te dije que serías genial, George. ¿No te lo dije? ¡Muy bien, George! ¡Los mataste de risa! Lo hice, ¿cierto? Vaya, fui muy gracioso ayer, ¿no es cierto, Marta? Sí, George. Estuviste grandioso. En verdad, le encanté al público. Sí, fue muy impresionante. Oye, Marta, ¿está andando tu refrigerador? Sí, ¿por qué? Pues más vale que te apresures y lo detengas. Ja, 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 ja,
porque quería ver el tazón del retrete. ¡El tazón del retrete! ¡Tú eres un sujeto gracioso! Marta, ¿dónde has estado? Lo siento, tuve que recoger unos bocadillos. ¿Y dónde están todos? Ah, querido George, parece que eres el único naipe que apareció. ¿A qué te refieres? Has sido un verdadero bromista últimamente, George, pero eres el único que se ríe. Bueno, no es culpa mía que no entiendan una broma. ¡Qué linda corbata, George! Me recuerda el mar. ¿Por lo salvaje y romántico? No, quiero decir que me marea. ¿Qué? ¿Y esos sombreros? ¿Qué hay con ellos? Si fueran un poco más viejos, necesitarías permiso del museo para usarlos. Creí que te gustaban mis sombreros. Hasta me compraste este. ¡Te di! Ah, entiendo. Por eso no vino nadie. No lo tomes tan en serio, George. Todos nos extralimitamos un poco de vez en cuando. ¿Extralimitar? Si me extralimito más, necesitaré un pasaporte. Es decir, estaré tan callado que si fuera con una adivinadora, tendría que devolverme mi dinero. Vaya, eso es gracioso. Cielos, debes pensar que soy un perfecto tonto. Claro que no. Nadie es perfecto. Gracias, Marta. Eres una gran amiga. Hoy presentamos el premio. ¿Haga de usted mismo un espectáculo? Oye, George, ¿qué te parece? No es tan mal, pero prefiero esto. Espera, espera, espera. ¿Qué tal esto? ¡Ay, caracoles! Almacén de televisores Chuck. Vaya, ¿qué estará pasando por aquí? ¡Hola, amigos! Llegaron justo a tiempo para la rifa promocional anual de una vez en la vida. Pueden ganar un televisor sin exhibición de pantalla grande. No, gracias. Nunca gano nada. Oh, George, date una oportunidad. Vive un poco. Compartiremos uno. Aquí tienen. Buena suerte. Gracias. Siempre dicen eso. Muy bien, ha llegado la hora de la gran rifa. El premio de este año es un televisor sin exhibición de pantalla grande. Una experiencia de visión tan realista que pensarán que en verdad están adentro. ¿Todos tienen su boleto? ¡Sí! De acuerdo, entonces veamos quién ganará. Y el número ganador es... 9, 5, 3... ¡Oh, cielos! 5... ¡Oh, cielos! 1... ¡Ganamos! 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 Bien, afortunados, suban aquí y reclamen su premio. ¡Ganamos! 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 ¡Qué emocionante es esto! Nunca había ganado nada en toda mi vida. Solo piensa cómo se verá la última película en esa pantalla gigante. Nunca más volveremos a ir al teatro. Y el desfile de Happy Pams en Sensavisión. ¿Será como estar ahí? ¿Por qué tardó tanto? Hemos esperado horas. Me están ansiosos de disfrutar la experiencia de Sensavisión, ¿cierto? ¿A dónde la llevo? Déjela una calle abajo. Aquí mismo. Pero mi casa está una calle abajo. Lo sé. Déjala aquí. ¿Por qué debe estar en tu casa? Tú mismo dijiste que nunca ganas nada. Fue por mi suerte que ganamos. Bueno, tal vez mi suerte cambió. Además, ya está aquí. Oye, Marta, solo estoy tratando de ahorrarle a Chuck el problema de llevarla todo el camino hasta tu casa. Muy bien, George. ¿Por qué no la compartimos? Uno la tendrá un día y el otro al día siguiente. ¿Y quién la tendrá primero? Podemos dejarlo a la suerte. ¿Tienes una moneda, Chuck? Si esto acelera las cosas. Elige, George. Cara. No, Cruz. No, cara, cara, cara. ¡Rayos! Sí. Como te decía, déjala aquí.
Por lo general no veo televisión a esta hora. No tenía idea de que había tanto que ver. Bien, ya fue suficiente. ¿Por qué no salimos a caminar? Aún no. Viene un programa especial educativo. ¿Cuál programa? Cuando las mascotas lindas hacen malas. De acuerdo, George. De eso si quieres. Me voy a casa, pero volveré mañana para llevarme el televisor. Será mi turno. Y el boleto premiado es... ¡George! ¿No te has movido desde ayer? Claro que sí. Me paré una vez. Estaba sentado en el control remoto. ¡Qué horror! No deberías ver tanta televisión. No solo es televisión, es sensación. ¿En serio, George? ¿Qué? ¡Oye! Ten cuidado con él, Marta. Es muy pesado. ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Ve a caminar o haz algo. ¡Cuidado! ¡Hola! ¿Qué estás viendo? George, ya tuviste tu día con el televisor. Hoy es mi turno. ¡Aléjate de mi ventana, pequeño fisgón! Te veré exactamente en 24 horas. Este asombroso artefacto es como 10 productos en uno. No solo es un procesador de pasta y deshidratador de comidas, también es un fuerte matizador, quitamanchas y reductor de abdomen. Oh. Vean este producto que quita los rasguños del auto mientras le mejora su memoria. Oh. Oh. ¡Oh, no! ¡Se acabó mi tiempo! ¡Cielos! ¡Hola, Marta! ¡Se acabó tu tiempo! Espera, espera, George. Déjamela un día más y tú podrás tenerla 2 días seguidos. ¿Qué dices? Oh, no lo creo, señorita. Bien, si me disculpas, tengo que ver 120 canales. Oh. Pasión, traición, cabello fabuloso. Sintonícenos. Todo esto vendrá en Las aventuras de Dear Debonair, el vaquero espía internacional más atractivo del mundo. Hola. George, soy yo. He estado pensando, George, que ese televisor se ha interpuesto entre nosotros y ya no pasamos tiempo juntos. Sí, es una lástima, ¿no es así? Grandioso. Iré ahora mismo. Un galán encantador de bellas mujeres. Mm. Dear Debonair, no teme a nada ni a nadie. Cielos. Oh, por Dios santo, ¿qué estás usando? Soy el Capitán Fotón, el comepizzas ninja que dispara rayo láser en el espacio. ¿Y quién eres tú? Pues soy Dear Debonair, el vaquero espía internacional más atractivo del mundo. El programa del Capitán Fotón está empezando. Más vale que lo veamos. Espera un segundo. También está Dick Debonair. Dick Debonair es mi programa favorito y es mi turno con el televisor. De acuerdo. Veamos al estúpido Dick Delaware. Debonair. Bueno, ¿qué te parece si le cambio a uno y a otro para verlos al mismo tiempo? Buena idea, Dick. Somos mayoría, Dick. Es el final para ti. Estás matándome con clichés. Hagamos esto rápido. Quiero broncearme y hacerme manicure antes de la puesta del sol. George, ¿podemos ver mi programa? Pero esta es la mejor parte. ¡Lo prometiste! Ahí está bien. ¿Sabes, Felicia? Aunque sea muy fuerte y pueda golpear 10 hombres al mismo tiempo, no significa que no sea sensible. ¡Oh, Dick! ¿George? ¿Crees que podrías traerme algo de beber? Tengo mucha sed. Sí, seguro. ¡Si solo estuviera aquí el Capitán Fotón! ¿Alguien de ustedes me llamó? ¡El Capitán Fotón! ¿Tu bebida, Marta? La abriré. ¡Oh, santo cielo! ¡Lo siento! Creo que tendrás que ir a limpiar eso. Supongo que sí. Oh, Dirk. Eres el pedazo de carne ardiente más apasionado que he conocido. Lo sé. ¿Hola? ¿Pizzas al instante? Quiero una pizza. ¡Alguien toca la puerta, George!
lista, Marta. ¡Ah! ¡Deja de cambiarle! No, tú deja de cambiarle. Ajá. Dame el control. ¡Vas a romperlo! ¡No, tú vas a romperlo! ¡Todo! ¡Qué lástima! ¿Cómo pasó esto? Pues fue un accidente. Pues los accidentes suceden, pero tengo que decirles que va a ser costoso el arreglo. ¿Por qué no se la queda? ¿Para mí? ¡Vaya, qué amable son! Mi esposa y yo siempre hemos querido tener un televisor sensibilización para los dos. ¡Buena suerte! Bien, Capitán Popón, ¿estás lista para un juego de tenis? Desde luego, Dick, te volveré. Debo advertirte, Capitán, que he ganado en 700 torneos mundiales de tenis, 5 veces cada uno. Espero no avergonzarte demasiado. Eso no es nada, Dirk. Mis habilidades en el tenis son temidas en 12 galaxias. Este parece ser un trabajo para el Capitán Fotón. No, eso pide claramente los nervios de acero de Dirk Lebonair. Tal vez el Capitán Fotón podría darme un empujón. Bien pensado, Dirk. ¡Trabajemos juntos! Buen equipo, Dirk. Aquí tienes, pequeñito. Bien, eso parece un trabajo para el Capitán Fotón.